la verdad que, bueno, lo venimos preparando ya hace tiempo, trabajando en equipo nosotros dos junto con la abogada Lucía Estuardo y con la prosecretaria Silvia Prada. Y bueno, la verdad que se vivió, la verdad que nos atravesaron muchas cosas en este caso por la situación de la víctima. Y bueno, lo veníamos trabajando, estábamos en la creencia que realmente tenía que ser condenada esta persona, así que estas horas se vivieron con mucho nerviosismo, además de decirlo, así que estamos contentos con el resultado. La espera, y bueno, mucho nervio, ya dije, mucho nervio, ansiedad, dolor de panza, todo lo que se te puede ocurrir, porque se nos jugaba un montón de cosas, le ponemos el cuerpo, el alma y el corazón a estas causas, y la verdad que para nosotros era importante por el bienestar de la víctima que esto saliera de esta manera y que la persona, el imputado, sea condenado. Sí, así es. Él estaba cumpliendo prisión domiciliaria, prisión preventiva en el domicilio, teniendo en cuenta la condena y la pena que le puede esperar, que va a ser alta, por 7 hechos que le pudimos probar, pedimos que pase a comisaría directamente del Maitén. Muy difícil, un caso muy complejo para arrancar juicios por jurados, fueron 8 hechos, de los cuales pudimos probar 7. Muy difícil por la víctima, pero hubo un trabajo increíble del SAP, del Lago Puelo. Todas las personas que están en sala la prepararon para que pueda realmente declarar acá, y en conjunto con la Fiscalía, con María, con las chicas que nombró, con Lucía y con Silvia, pudimos realmente lograr esto, que realmente fue difícil, pero fue un hecho complejo. Sí, estamos hablando de hechos de que arrancaron en el 2013 para poderlo llevar a juicio. Hay hechos muchos anteriores que no los pudimos traer a proceso, pero de 2013 para acá logramos probar prácticamente todos los hechos. Muy conforme.